permitido por aquí. Ustedes, esos guarimberos aquí, o yo, otro general Subarán. Nosotros no estamos permitidos. ¿Y porque están aquí? ¿Por qué no permiten que estén aquí? Controlen su país, controlen su país, lo invitamos, estamos aquí. Mano, lo invitamos, esta frontera es de ustedes. Fíjate, están aquí y se retiran por aquí. Están al frente de la Policía Nacional de Colombia. Pero están permitidos, pero siguen al frente ustedes, no hermano, lo tienen ahí, vienen de allá para acá. No, pero por favor, pónganle cuidado bien. Hermano, mire, nosotros vamos a hacer respetar nuestro territorio. Y bueno, hermano, entonces no permitan esa vaina, es como si yo permitiera aquí. Nosotros no le estamos permitiendo, ellos se meten, es como nosotros lo hicieron andamio. Bueno, nosotros, repito, vamos a preservar y a mantener la soberanía de nuestro territorio, compañero. ¿Ok? Pero no le permita que esos guarimberos estén al frente de ustedes, en la nariz de ustedes, guarimbeándole, de una institución como la Policía Nacional de Colombia. La policía respetada. Compañero. Bueno, entonces, no permita que estén frente a la nariz de ustedes, pero estén guarimbeando. Oye, mira, miren las cámaras y por dónde están metiendo. Se meten por debajo, nosotros ya no tenemos control. Eso también es territorio colombiano. No, de ahí para allá, ellos pasan en el puente del container para allá. No acá. Ya acá porque nosotros. Métanle control ahí de container. Métanle el control del container. Ustedes pónganle control a ellos allá. Ok, ustedes pónganle control allá porque ellos vienen allá para acá. Pero explícame eso, pues no entiendo. Porque esto es territorio colombiano ya. Claro, por supuesto, pero que se meten por debajo. Por las trochas. Bueno, controlen ustedes eso. Nosotros somos hermanos. Okay. Somos hermanos. Claro. Lo que tenemos es una contingencia contra nuestros propios ciudadanos que nos están protestando, pero nosotros contra ustedes no tenemos ningún tipo de... Nosotros lo vamos a pasar porque los temas y no lo podíamos porque... Bueno. Entonces, pero no es por nosotros, no es por Venezuela. Venezuela lo pasa hasta custodiado. Venga, póngale el control aquí en el container, no tan lejos. Ustedes controlen esa gente allá. No, en su territorio. Está bien. ¡Léale siempre! ¡Ah!